Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día, profe. Buen día. ¿Todo bien? Buen día. Buen día. ¿Cómo va eso? ¿Qué se cuentan? ¿Pasado por agua? Está lindo el día, ¿no? Hermoso. Para mí sí. ¿Pero por qué estás en el Caribe? No. No, Ah. me gusta la lluvia. Ah, Si bueno. me tengo que salir, me encanta. A mí Obviamente, si también me tengo que estar encanta la afuera, lluvia. no. Sí, es lindo como estás en tu casa. Yo hoy por suerte no salgo, pero afuera está fiero, llueve de costado, todo completo está. Encima, estaba leyendo en el diario que hay alerta por tormentas fuertes en algunas provincias. En Córdoba, tenemos un compañero de Córdoba. O por lo menos la tonada me dice que es de Córdoba, capaz que vive en Monte Grande, pero bueno. Por No, lo no, sí es menos. de Córdoba, creo. Ah, No bueno. me lo escuché. Yo también soy de Córdoba, Río Cuarto, y dice que nevó en las altas cumbres, arriba cayó granizo también anoche, así que la tenemos toda, lluvia, granizo, viento, todo. Sí, está fierazo. Averiguame, Yamila, un precio para estas vacaciones por allá, a ver qué onda, porque dicen que va a estar durísimo este año para ir de vacaciones. Me parece que vamos a carpa. Sí, es caro Córdoba para los peajes, caro, y la comida también. Sí, es caro. Pero bueno, es lindo. Córdoba Chao, ya pasó. tengo un contacto. Bueno. A ver, un par de cosas. ¿Cómo vienen con el tema de inscripciones? Porque ayer tuve reunión con la coordinación y me dijeron que tenemos que hacer, tenemos que hacer, ¿no? Pues suena medio obligatorio, pero que podemos tomar un tiempo de la clase para despejar dudas sobre algunos lenguajes, cosas por el estilo. Algo tiene que ver, pero bueno, aprovecho y les pregunto a ver qué van a hacer o qué pretenden hacer o qué quieren hacer para el año que viene. Eso por un lado. Bueno, después les explico lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? ¿Se anotaron? Un cortecito nuevo. Yo Yo tengo también. dudas, o sea, yo todavía no me anoto porque, o sea, estoy entre Java o entre Tasting Code, o sea, entre JavaScript básicamente, y estoy, no sé qué hacer, o sea, no sé cuál irme. Igual mirá que no hay un de JavaScript, no hay, hay de Java. Son dos lenguajes diferentes, ¿eh? Sí, JavaScript. son dos lenguajes diferentes, no, pero sí hay de JavaScript, hay uno de backend que te enseña JavaScript, por lo que estuve viendo. No, porque JavaScript, a ver, debe tener JavaScript, todos tienen, te enseñan algo JavaScript, pero no hay uno solamente JavaScript, Sí, por eso no, te digo. solo exacto. Sí, solo no hay. Ah, ok, sí, todo lo full stack. A ver, porque hay Ya, otro. Ah, bueno, si es Node, sí, no, pero. ¿Mm? yo me anoté ¿Y qué te notaste? en Node. Ah, claro, sí, entonces sí. Ah, ok. No, porque yo estoy viendo la página ahora por las dudas. No había nada de eso. Bueno, eso, me dijeron que nada, que charlemos un poco y despejemos algunas dudas, así que si quieren aprovechar, tenemos Python, Java, Node. Sí, y PHP como full stack. Y después están los cursos alternativos que son testing, diseño UX y Big Data. De Big Data no conozco mucho, pero bueno, si alguien me quiere preguntar. Y ya nos anotamos en uno, Nico, ¿está la posibilidad de cambiar? De cambiar, sí, pero no. ¿A qué me refiero con sí, pero no? Durante el año que viene podés pedir el cambio. O por ahí lo podés probar ahora. O sea, si vos que te arrepentiste o porque lo juntaste. Me la bajaste vos el otro día que dijiste que Java estaba medio obsoleto o algo así. No, obsoleto no. Yo lo que dije es que nosotros en Java estamos viendo cómo hacer un CRUD con un JSP, que es un servlet. Pero la idea es cambiarlo. Por ahí para el año que viene se cambia. Este año va a continuar igual, pero quizás el que viene hacemos otra cosa, algo con una API o algo así, pero no, obsoleto no. Igualmente, a ver, es una decisión de cada uno, ¿no? A ver, esto es como, qué sé yo, cómo decirle, como si quisieran tocar un instrumento. Si me preguntan cuál es mejor, piano o guitarra,
es una decisión de cada uno, no es un tema de cuál es mejor o cuál es peor. Java tiene un montón de aplicaciones que corren. A ver, siempre digo lo mismo, fíjense cuando instalan el JRE, que es el entorno de el Runtime Environment de Java, que dice más de no sé cuántos billones de computadoras en el mundo tiene Java, y eso es literal, ¿sí? Hay millones de aplicaciones hoy que están corriendo en Java, inclusive que están corriendo con un JSP todavía, que es una tecnología media vieja, pero hay millones de aplicaciones en el mercado que están funcionando todavía con eso. Pero la idea es cambiarlo para el año que viene y ver si se puede hacer algo un poquito más moderno, pero Java es una bomba todavía, ¿eh? No crean que está para nada, en desuso. Yo lo que dije es que lo que nosotros hacemos en el full stack, por ahí deberíamos actualizarlo, a eso me refería yo. Así que Okay. Viene lo anotamos. No, si vas a estar ahí, capaz que nos vemos. No sé en cuándo te anotaste, en qué franja, pero por ahí nos cruzamos. A la mañana. Entonces no. un poco en poder anotarme. Bárbara, ¿en qué sentido que te guíen? ¿Qué o cómo? Si tienen mic, mejor, chicos, así interactuamos un poquito más fluido. Y los escucho también. Maca en full stack. Claro, ¿en qué poder anotarme? Ok, bueno, ahí vamos con eso. Marisa en PHP. Esperen que voy tratando de leer varios, así hacemos. Está indeciso entre UX. El tema es así, les digo sobre el tema de los cursos especializados, por si así abarcamos ese tema en sí. Con respecto al diseño UX, UI, cuando uno diseña un frontend, por lo menos es lo que me pasa a mí, que yo soy desarrollador backend, o sea, yo hago código más que nada. Cuando yo diseño los frontends, los hago, vamos así como me gusta, ¿sí? Trato de buscar algunas páginas para que me vayan guiando de lo que tengo que hacer, pero lo hago más o menos como yo pienso que queda bueno o como yo pienso que está bien. Hay un micrófono abierto que tiene un poquito de una radio o algo. Te muteé un poco, Ari, ¿sabes? Entonces les decía, yo hago el desarrollo de frontend como a mí me parece que queda bueno o como a mí me parece que podría quedar bueno, mejor dicho. Pero atrás de todo eso hay una serie de reglas técnicas sobre cómo crear un frontend. No es a la buena de Dios o como nosotros nos parece que quede bien. Y el diseño UX va por ese lado. Yo tengo una compañera que se encarga de eso, que después nos modifica completamente todos los desarrollos, por lo menos lo que es el front. Y algunas reglas me ha comentado. Por ejemplo, con el tema de la lectura de los componentes, el ojo humano está obviamente predispuesto para leer en forma de Z, o sea, para ir barriendo la pantalla así, bajar y seguir leyendo siempre en forma de Z. Entonces, si nosotros tenemos que agregar componentes a nuestras páginas, tenemos que tratar siempre de poner los más importantes en ese mismo orden, ¿sí? O sea, lo que estaría al final de la página, a la derecha, es lo que menos importancia tiene, no sé si importancia, sino lo que menos leería la persona, ¿sí? Otra regla que me comentabas en cuanto a los textos de una determinada cantidad de palabras. Si yo tuviese que hacer algún tipo de cartel o de guía para el usuario, tengo que buscar la forma más precisa y más resumida para poder detallarlo. Porque si yo escribo un texto que tenga, no sé la cantidad de palabras, vamos a suponer más de 20 palabras, la persona que lo está leyendo o el usuario que está leyendo ese texto ya perdió completamente la atención. No lo leen en pocas palabras, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que poner una serie de carteles, tengo que buscar cómo achicarlos, qué tipografía usar, qué color, qué fondo va a tener ese color,
la cantidad de palabras, en dónde lo voy a ubicar. Si yo tengo que poner un cartelito súper importante, si lo pongo, como les decía, al fondo, a la derecha, abajo de toda la derecha, no lo lee nadie. Y después me llegan las preguntas, no puedo ingresar a la página y no sé por qué. En el cartelito lo dice lo que tenés que hacer, pero la verdad es que nadie lo lee. Entonces, todo lo que tiene que ver con diseño UX UI viene de la contracción de la palabra en inglés, user experience, experiencia del usuario. Entonces, lo que se busca es optimizar los diseños de frontend para que sean lo más amigable, ¿cómo se usa esta palabra? Intuitivo, no me salía, amigable, intuitivo, para que el usuario, para que la página funcione. Si nosotros hacemos el mejor desarrollo del planeta, pero lo hacemos poco amigable, va a ser lo mismo que no hagamos nada. Entonces, en ese curso, ustedes lo que van a ver es justamente este conjunto de reglas, y obviamente ese curso es mucho más ligado a lo que es el frontend, no estoy diciendo nada nuevo, a lo que es backend. Entonces, ahí es donde ustedes van a empezar a decidir por qué camino seguir, ¿no? Claramente. Sí, Gaby, decime. No, profe, quería agregar un poco lo que está diciendo porque yo estudié diseño UX UI, soy diseñadora gráfica y es verdad, todo lo que está diciendo es tal cual, ¿no? Pero también está la parte que viene, o sea, el tema es que tiene dos partes, ¿no? Está la primera, que es la parte que está comentando el profesor, que es estudiar todo lo que vamos a aplicar y cómo lo vamos a aplicar, y después está la segunda parte, que es probarlo, básicamente. O sea, va a hacer que usuarios prueben lo que estás armando y si funciona o no. Es un poquito ensayo y error, en cierto sentido, ¿no? Pero es bastante entretenido, si le gusta el diseño, yo que soy diseñadora me encanta, obviamente lo estudio por eso, pero no es tanto programación en realidad, está enfocado a la programación, pero es más que todo diseño, o sea, es estudiar cómo se va a organizar elementos en un espacio, por qué, y a veces cómo lo perciben los usuarios, un poquito de eso, es bastante, va por ahí en realidad. Claro, claro, sí, por eso, o sea, la programación no es algo que se toca de lleno, sí algo que tienen que conocer y que estaría bueno que conozcan, porque a veces a nosotros lo que nos pasaba era lo siguiente. A nosotros nos daban un desarrollo, hay una aplicación de Adobe que se llama Adobe XD, que lo que hace son maquetas o prototipos con cierta funcionalidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con cierta funcionalidad? Que, por ejemplo, pueden configurar un botón para que lo lleve a otra página, como para o abrir un menú colapsable o un menú acordeón, como para que el usuario pueda ver en una maqueta algo no tan rígido, sino algo un poquito más dinámico. No llega a ser una página web, claramente, pero tiene cierta funcionalidad. Eso está bueno para que el usuario lo vea y lo pueda comprobar, pero el tema es que a nosotros nos pasaba como desarrolladores, es que a veces nos daban esa maqueta y de alguna manera se pensaba, ah, bueno, ya tenés la maqueta, entonces para pasado mañana lo tenés. No, hay que elaborarlo un montón, no es que con esa maqueta yo agarro, copio y pego y ya sale andando. Entonces eso es lo que nos pasaba a nosotros, lo digo como experiencia. Por eso está buena la maqueta y el tema cómo armar los desarrollos, pero bueno, también llevo un laburo de programación que está bueno que ustedes conozcan la parte de programación también para que por lo menos puedan dar una opinión, tipo, como esto que les digo, como desarrolladores que digan, bueno, sí, yo se lo paso al desarrollador, pero bueno, hay que darle tiempo para laburar o tal cual así se lo doy, no es que mañana va a salir andando, como para que ustedes puedan hacer ese tipo de análisis que siempre va a servir, o sea, que conozcan los dos mundos, aunque estén más metidos en uno que en otro, siempre está buenísimo. Así que sí, es tal cual como dice Gaby. Y bueno, y sí, tiene mucho de paciencia también. Yo he visto maquetadores que los vuelven locos. O sea, tienen un usuario pegado atrás. Ahí este botoncito más chiquito, más arriba, más al costado. No, este ponelo acá. No, este bájalo acá. Hay que tener un poquito de paciencia. Pero bueno, es un lindo laburo. Y como decía Gaby, al ser más visual, también es más entretenido. Sí, a veces cuando estamos laburando con código y algo no sale, agota la paciencia. Entonces, cada uno acá o en este punto tienen que empezar a decidir para qué lado va.
No, también está la típica que te puede pasar de que le pusiste al texto el mismo color del botón y confundieron el texto con un botón. Y También. sí pasó, literal. Sí. Y también está el tema de que el usuario cuando prueba, por eso hay mucho laburo, siempre tengan pensado ustedes que tienen mucho laburo adicional que no es solo el codear, ¿sí? Porque a mí lo que me pasa muy seguido es que yo le muestro algo a un usuario para que lo pruebe y me dice, sí, ya está, ya funciona. Pero eso lo que se llama el happy path. El happy path es el camino feliz, o sea, es de todas las variedades de pruebas que puede haber para probar un componente, hacer el más común de todos. Tipo, le hago el clic y funciona, listo. Bueno, pero probá meterle un carácter especial, probá poner una letra donde va un número, tratar de romper la aplicación para ver si responde a todas tus necesidades. Siempre que se lo van a pasar a un usuario, va a ir por el camino feliz y le va a contestar si funciona. Y a las 2 semanas, cuando esté en producción, ay, ¿sabes qué? Hice tal cosa y no funciona. Bueno, te lo di para que lo pruebes. Así que también está en ustedes siempre hacer ese tipo de controles. ¿Podríamos hacer UX teniendo como base este curso inicial? Sí, totalmente. Son dos caminos diferentes, Mercedes, ¿eh? Siempre va a servir que tengan una base de cualquier tipo, pero son dos caminos diferentes. Inclusive podrías hacer UX UI sin haber hecho este curso. No hay ningún problema. Siempre es mejor tener algo, Buenísimo, gracias. pero son dos cosas diferentes. De nada. Sí, pongan que son egresados ya. Pongan en el formulario. ¿Sí? Lo único que tengan en cuenta, que esto me lo dijeron de la coordinación, que lo repita una y otra vez. Anótense cuanto antes, porque no es que hay prioridad porque ustedes hayan hecho este curso, ¿sí? Porque hay mucha demanda de vacantes, los contextos que vivimos también, hay mucha demanda de vacantes, así que anótense cuanto antes, así ya quedan, ¿sí? No se duerman los laureles, porque miren que cada vez hay más personas que se quieren anotar en codo a codo, y bueno, nada, creo No sé, que. ¿te hago una pregunta? ¿Sabes qué? Me hiciste anotar yo que se llama uno de inglés para el trabajo IT. No sé si Sí, lo viste. Y me lo dice conozco. que no estoy. Y que no estoy. Algo así me dice la respuesta. ¿Y cómo sería que no estás? No entiendo. Yo lo puse en el. A ver, hay que leer lo que. Ver. Hay que una captura de pantalla. No estás registrado para este cohort, para esta corte. Se me ocurre que donde estás queriendo entrar es a un tipo de aula virtual como para este cuatrimestre. O te quiere, fíjate si no es eso. El link que habían pasado dice: ingresa tu DNI sin comas y sin puntos para continuar con tu preinscripción. Pero ¿quién te lo pasó eso? Esto lo pasaron en el grupo de este del robotito, que no sé cómo se llama, ¿El boti? No entiendo. de Discord. Ah, de Discord. Ahí. Pero, ¿qué lo pasó un compañero? No sé. Yo para más o menos poner un poco en contexto de cómo Sí, viene la lo cosa. pasó un compañero en el chat, creo que en un chat general. Lo pasó un. Ahí estuvieron charlando de que no me deja entrar, no me deja entrar y volvieron a mandar el link. Y bueno, yo quise entrar ahí y no me deja. Y Me pero fíjate, dijo. ¿por qué no probás? Porque por ahí ese link o está vencido o algo, no sé, no sabría qué decirte. Si querés, pasámelo y lo reviso. Pero ¿por qué no entras a la página de la agencia y tratás de buscar ahí el curso de inglés? ¿Estarán en codo a codo, eh? No, ¿Me no, dices eso también? no, no, no. Lo de inglés no es codo a codo. Codo a codo son los cursos que yo mencioné De antes programación. de programación. Por eso le decía que a inglés y a codo sí se pueden anotar. No se pueden anotar en dos cosas de codo a codo. Pero a inglés, sí. Los de inglés son las Ah, pruebas es del verdad. QI, ¿no? ¿Del QI, qué vos decís, de la UBA? Sí. No creo, ¿eh? Suena que no. Porque la UBA es un ente diferente, creo. Me suena raro. Vos si leíste algo puede ser, pero me suena raro que sea a través del QI. Sí, tiempo atrás me había leído, Aparte. pero bueno, voy a googlear nuevamente a ver. No, no, por ahí se me ocurre, no sé.
Esto, todo lo que estoy hablando, porque yo de la parte de inglés no lo sé. Por ahí, si les dan un certificado, un diploma por estudiar inglés, por ahí está avalado por el CUI, pero no creo que sea en el CUI porque los del CUI se pagan. Claro, sí. Yo averigüé hace un tiempo para estudiar un idioma que no era inglés, y había que pagarlo, por eso me resulta raro, pero insisto, no tengo idea de la parte de inglés, pero puede ser, no digo que no. Después, con respecto a qué anotarse acá, así comento lo que decía lo que preguntaba Bárbara, eso depende siempre, es lo mismo que yo le dije de los instrumentos. Los lenguajes de programación son instrumentos, yo no puedo decir si es mejor guitarra que piano que batería. Eso depende de cada uno. Ahora, si ustedes me preguntan un lenguaje de programación ya metido para la parte web, sencillo, o que la curva de aprendizaje es más rápida, es PHP. Por un montón de cualidades que tiene PHP, es popular, ustedes ponen ChatGPT o ponen en Google lo que necesiten hacer con PHP y les va a salir al toque. Además, PHP, sus versiones a lo largo de los años no cambian demasiado, con lo cual no quedan cosas deprecadas, quiere decir en desuso, y aparecen cosas nuevas. Algunas sí, obviamente, pero es como más estable, entonces lo hace más sencillo de aprender. Con respecto a Java, lo que tiene es que con las actualizaciones nuevas de Java van saliendo formas, cosas nuevas y formas nuevas de hacer cosas que ya existían, y a veces quedan las anteriores deprecadas, entonces por ahí se vuelve loco con esto que no funciona, pero eso funcionaba en Java tal y en Java 21 ya no funciona. En ese sentido, Java es un poquito más difícil. Por eso, si van por el lado de la programación, a mí me parece que lo más sencillo de seguir es PHP. ¿Sí? Porque la idea es que en el curso de Full Stack, ustedes, en lugar de hacer una aplicación de consola, como hicimos acá, hagan una aplicación web. Obviamente es más moderno que una aplicación de consola, pero me parece a mí que lo más sencillo es ir por PHP, ¿sí? A ver, para inscribirme. Estoy viendo lo de inglés. Inglés para entrar. ¿Cómo es para continuar con la preinscripción? Si ya estás registrado, hace clic aquí. A ver, voy a probar, un segundito. Total, tenemos esta clase también para aprovechar eso. Yo puse ahí mi DNI. No estás registrado para esta cohorte. ¿No hay algo para registrarse? A mí me parece que este link para mí es viejo, ¿eh? No sé cómo funciona, no tengo idea, pero yo lo que haría, Macarena, es revisar la página de la agencia y entrar por ahí. Porque para mí eso es viejo, no tengo idea cómo es, insisto, la parte de inglés, por ahí, por cada preinscripción generan un link nuevo. Y ese es viejo, no lo sé, pero yo iría por ahí. No, el tema con PHP, Belén, es primero que no se use, nada, nada que ver, hay muchas aplicaciones que corren en PHP, y como yo les dije el otro día, no voy a decir que es muy raro, pero es muy poco frecuente que ustedes ingresen a trabajar en un proyecto nuevo. ¿Sí? Por lo general son proyectos que ya están funcionando. A mí hace poco me ofrecieron un trabajo para una empresa que al final no me gustó porque era demasiado chiquitita, era una oficinita y me dio un poco de cosas, me dio un poco de miedo, para trabajar con una aplicación de Java. Que no les miento, yo creo que tendría 15 años funcionando. Lo único que tenía que hacer era agregarle cosas. Y les digo, es una aplicación que era re importante en el sentido de que la usaba mucha gente. No me acuerdo si era como una especie de, me acuerdo por la entrevista, fue hace 1000 años. Como si fuese una aplicación que usaban o ingresaban clientes de un proveedor de mercadería, algo así, no sé cómo era la cosa. Pero me decían, no, nosotros no la queremos cambiar, queremos que siga la misma, hay que agregarle cositas así. Bueno, la aplicación tenía como 15 años funcionando. Con PHP,
¿Sabes por qué te digo que no es así? Porque lo que se usa mucho, y cada vez tiene más auge, son los frameworks sobre PHP. Y sobre PHP es uno de los lenguajes que más framework tiene. Symfony se usa muchísimo y Laravel se utiliza muchísimo, ¿sí? Los dos frameworks están basados en PHP. Para que te des una idea, necesitas tener PHP instalado, si no, no funciona, ¿sí? Y framework como esos dos no hay. Sin exagerar, el Laravel se puede hacer un CRUD en, no sé, en 40 minutos, una hora puedes hacer un CRUD. Es así. ¿Qué es un CRUD, profe? Es una VM. No sé, agarrás una base de datos de clientes y podés hacer un formulario para crear nuevos clientes, uno para modificar, uno para borrar. Y uno para ver todos los clientes. CRUD viene de a ver, CRUD, para que lo escribo por más fácil, ¿no? La R es de la U es de update, la D es de delete, la R es de nunca me acuerdo, a ver las siglas, alguien que me lo escriba. Es una VM, pero no me acuerdo cómo son las siglas de CRUD. A ver, CRUD. Sí. Siempre me olvido. Crear, leer, actualizar y borrar significa. Y no sé, habría. ¿Sabes lo que puede ser? Que no estén abiertas. A eso me refiero. ¿Por qué no preguntas? Ese es el tema. Porque puede ser que no estén abiertas, no que estén cerradas, Yamila. Porque no todo se abre al mismo tiempo, por ahí las de inglés se abren en diciembre, no lo sé. Y ese mensaje que te está dando sí corresponde a la cursada anterior. Las inscripciones están cerradas, dejanos tu comentario. Que, claro, por ahí esto es del año, del cuatrimestre pasado. Así que fíjate si podés completar ese, quiero que me avisen, así te va llegando información. Y si no, directamente andate a la página sí, a la solapa de contactos y escribí ahí todo lo que necesites. O fíjate que ahí tenés todos los teléfonos. Formación profesional. Y ahí vas consultando. Porque para mí también, insisto, ese mensaje que te está diciendo ahí es de la inscripción cerrada. Para mí no se abrió todavía. Bueno, ¿qué más? Así aprovechamos y hacemos algo hoy también. Profe, buenos días. Una pregunta. ¿Con Python también se trabaja en frontend? No, todo lo que se trabaja con. Ahí te digo. Te explico. Decime, Fernando. Sí, profe, buen día. Quería saber el tema del curso, el tema del banco que tenemos que hacer el programa. Sí. Una vez que rendimos eso, ¿nos van a tomar una prueba final o algo? Sí, hay una prueba final que se va a tomar. La verdad, chicos, sé que es muy sencilla la prueba final. No van a tener ningún problema. Son una serie de preguntas cerradas. ¿Vieron como los ejercicios que tienen? Son habituales que les pongan. Sí, eso Bueno, así con tiempo, así. sí, con tiempo. Creo que tienen dos intentos, ¿sí? Que tienen para contestarlo, sí, ¿no? Cuatro o cinco veces. Ok. Dos intentos. Ah, dos Sí. intentos, sí. Bueno, son dos intentos. Si cierran el navegador, se cuenta como uno. Pero la verdad es que son muy sencillos. Y en el caso de desaprobar. Hay otra instancia más. Son dos instancias. Y supongamos que yo ya me inscribí en otro, ¿lo puedo hacer de todas maneras o tengo que tener aprobado este para poder hacer el otro? No, así como yo les dije que no tienen la prescripción para el otro aprobada por haber aprobado este, también viceversa. O sea, no hace falta que ustedes hagan este para poder hacer otro. Ahora, bueno, con lo que es full stack, no, no van a tener ningún problema. Yo lo que sí les diría, este año no se abrieron todavía, ni sé si se van a abrir, pero vieron que hay unos cursos de especializaciones. No sé si alguna vez los leyeron. Con Spring, con Node que hay, con Node hay Django, bueno, hay un par de cosas más. Eso sí sería una locura que se anoten sin haber hecho el del medio, porque la verdad es que son muy difíciles.
pero este año ni siquiera se abrieron. Pero bueno, para cerrar formando, sí, no hay ningún problema, vos anotate igual, por eso les digo, si se quieren anotar, aprovechen esta semana, que todavía no está tan difundido esto, porque cuando se empieza a difundir que están abiertas las inscripciones, empiezan a entrar a los pavotes, así que hágame caso y hágalo ahora, no se duerman, porque vuela. Listo, gracias, profe. De nada. Danner, mirá, Python es un lenguaje de programación, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos en la parte del frontend es HTML, CSS y Bootstrap o Tailwind, que son, es un framework para CSS. Pero esa parte del frontend le pega a un lenguaje de programación, como puede ser Python, Java, PHP o Node, para que cumpla con la regla de negocio de persistir en una base de datos. Pero Python en el frontend, directo no. Java tampoco, no funciona directo en el frontend. Una página .jsp de Java tiene su parte de frontend y tiene algunas instrucciones de Java. Pero son dos cosas diferentes, ¿sí? El navegador web, y esto guárdenselo porque les va a servir, solamente puede interpretar un solo lenguaje de programación, que es JavaScript. El navegador web no tiene ni idea lo que es Java, no tiene ni idea lo que es PHP, no tiene ni idea lo que es Python. No tiene ni idea. Se los va a imprimir en la pantalla el código como si no lo puede interpretar, no sabe lo que es. La prueba final, la mayoría de los ejercicios son de Java, ¿sí? Y de lógica. Con lo cual, si son de lógica, no importa si son de Java o de PSeInt. O sea, puede haber una pregunta que les diga, si una variable, vale tanto, y le sumo tanto, y le resto tanto, por decirle algo, ¿cuál es la salida? Entonces, no importa si es de Java o PSeInt, es de lógica, ¿sí? Pero si hay... Sí. Con respecto a eso, quería hacer una descarga pública. En el otro día, cuando hice, como nos tenemos que volver a hacer el test cada vez que nos anotamos, había un error en una respuesta. Pues yo, en general, aunque tengamos tiempo, trato de primero de resolverlo, obviamente, y después mirar las respuestas para ver cuál se ajusta a la respuesta que yo tuve. Y no estaba la respuesta. Y me quedé, viste, bueno, puse una que más o menos... Y después lo hice, empecé in y me dio la respuesta que yo tenía y que no estaba. O sea, me pareció muy raro, porque encima todas las respuestas tenían 4 opciones, esa tenía 3, y justo no estaba, porque yo digo, bueno, capaz que mi lógica tenía errores, y lo chequeé y estaba mal. O sea, por ahí lo tienen que revisar un poco mejor. No digo que todo esté mal, obviamente que no, porque a veces que yo tengo dudas y bueno, puede ser. Pero esa estaba totalmente segura. Era la típica de cambiar. Para, lo leo. O sea, era básico también. Pero yo dije, si estoy mal en eso, tengo mal la lógica de todo lo que sé. Por ejemplo, era... tenías nombre y le habían asignado Juan. Sí. Después abajo apellido, Pérez, le habían asignado. Y abajo decía nombre... flechita, obviamente para la izquierda, apellido, y abajo decía apellido, flechita, nombre. Entonces, la salida decía escribir, su nombre es, y lo que, el valor de la variable nombre, y su apellido es, y el valor de la variable apellido. Y a mí me daba Pérez Pérez, por la lógica, y no estaba la opción. Y después lo chequeé en PSeInt, y sí daba, o sea, daba Pérez Pérez. Digo, no digo puntualmente, por ahí hay otros que yo no tengo la certeza de mi respuesta, y bueno, al ser múltiple choice agarro y pongo otra, y por ahí sí hay otro error. No sé qué tan excluyente sea que tengas mal una respuesta o no, eso es lo que no sé. No, eso depende seguramente de la cantidad de preguntas. Si son 10 preguntas y cada una vale un punto, si hiciste mal una, te queda un 9, con lo cual no es... Ahora, si son 2, hiciste mal una, es un 50%.
No, lo que pudo haber pasado ahí también se me ocurre es lo siguiente, no lo sé tampoco porque no soy administrador de la página, pero yo entiendo que la gente de la coordinación le pasa al coordinador, al administrador de la página, una respuesta y, perdón, una pregunta y varias respuestas. Esto ya ha pasado antes. Y el administrador de la página tiene que configurar para que la pregunta correcta sea la número 2. No importa lo que tenga adentro, porque la respuesta para el coordinador de la página es transparente. O sea, no hay una lógica que diga que hace este código y cuál es la salida de ese código. Es, pongo esta imagen acá, pongo 3 imágenes, la 2 es la correcta. Por ahí, o se comió una, si vos me decís que todas tienen 4. Y, eso es lo que me llamó la atención. Por eso, porque lo que ha pasado antes es que quizá el coordinador, el administrador de la página se equivoca y tenía que ponerle que la 2 es la correcta y le puso la 1. Porque ya ha pasado, me han comentado, sí, y han sido errores así, pero bueno, hay que avisarle a la coordinación y ellos lo ven, porque insisto en lo mismo, medio pesado lo mío, pero todo lo que es administrativo y la página es algo que los profes ni lo vemos, eso se encarga de la coordinación de Comacod, pero puede ser, ¿sí? Así que nada, cualquier cosa mandame y yo se los hago saber, por lo menos. ¿Sabe? Para los próximos que se anoten, digamos. Sí, sí, igual me parece que van variando los ejercicios que ponen en la página, porque si no, nada, algunos alumnos se han pasado las respuestas, esas cosas, aunque no tiene mucho sentido porque si es para practicar y estudiar es como media cuesta pasarse las respuestas. Bueno, si no hay nada más, vamos a seguir trabajando y les voy a comentar un poco cómo viene la mano para las clases que vienen. El tema es así. Nosotros tenemos casi, nadie más, ¿no? ¿Preguntas? ¿Estamos bien de preguntas sobre anotarse o sobre cursos, algo? ¿Dónde estaba? La mía tampoco. Bueno, no sé cómo se llama. Bueno, metemos así. Nosotros tenemos casi una semana de adelanto, con lo cual es genial. Por eso a mí me gusta ir así, porque tenemos un montón de tiempo para practicar. Nosotros la semana del 20, la semana del 20, que sería... dentro de 2 semanas, o sea, tenemos la semana que viene completa y la del 13 completa. La semana del 20 recién vamos a ver cómo podemos persistir la información en un archivo, ¿sí? Y recién la siguiente semana después de eso, o sea, la del 27 del 11, les voy a mostrar, por ahí lo hacemos antes también, ¿por qué no? Cómo poder persistir en una base de datos, ¿sí? Pero recuerden que para el trabajo integrador final, ¿sí?, el que nosotros estamos haciendo, no va a ser obligatorio persistir en una base de datos, ¿sí? Con lo que nosotros hicimos hasta ahora, está bien, hay que agregarle cosas, sí, a mí se me fueron ocurriendo otras cosas para ir agregándole y pensar que ahora vamos a ir trabajándolas, pero no va a ser necesario que graben una base de datos. Sin embargo, yo les voy a mostrar esa semana cómo podemos crear una base de datos muy sencillita, y cómo poder recuperar la información de ahí, y por qué no, también cómo podemos guardar la información ahí, ¿sí? Total, no sería tan complicado, es agregar un par de cosas. Y la semana anterior a esa, la del 20 del 11, también vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo, pero de una manera un poquito más rudimentaria, que sería mandarlo a un archivo de texto, ¿sí? Por lo menos nos va a quedar ahí la información guardada, pero tenemos... la semana del 6 y del 13 para practicar todo lo que querramos, ¿sí? Con lo cual, insisto con esto, es genial eso. Por eso es que yo pensé, si quieren podemos hacer una clase de recupero, pero tenemos 2 semanas para preparar, que me pregunten lo que sea. Yo lo que voy a necesitar es que ustedes me vayan comentando qué necesitan, ¿sí? Sobre todo los que están más callados, ¿sí? No sé, quieren preparar un documento y mandármelo por mail, quieren escribir en el chat, anónimo no se puede escribir en el chat porque sale el nombre, pero si no se animan y no me preguntan, no sé cómo ayudarlos, o no es que no sé cómo ayudarlos,
no sé en qué hacer énfasis, ¿sí? Porque si yo ataco el tema de funciones, si ustedes no entienden el if, y no les va a servir. Ahora, si yo ataco el tema del if y no, ustedes necesitan funciones, tampoco les va a servir. Entonces, el feedback o la devolución, mejor no me gusta usar tantas palabras en inglés, la devolución de ustedes es fundamental. Y no quiero que se queden con el miedo a preguntar, ¿sí? O sea, todos estamos acá para aprender programación desde cero. Si ustedes me dicen, no entiendo hoy, me lo dicen hoy, no entiendo qué es una variable, lo explicamos. No pasa nada. Pero necesito que me lo escriban. Mi mail es nicolas.fernandez4@bue.edu.ar. Ese es mi mail. Bueno, lo que quiero hacer ahora es seguir trabajando sobre nuestro integrador. Yo le voy a agregar unas cosas, voy a modularizar otras, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos aprovecharlo, ¿sí? Bueno, voy a presentar mi pantalla, esperen que voy a abrir el Eclipse. Qué papelón el otro día, me reía solo a la tarde con el tema de que no encontraba el proyecto con el... ¿cómo se llama? Con el Visual Studio Code. No lo encontraba nunca en la vida. Esperen que está abriendo mi Eclipse, está remolón. Profe, le hago una pregunta, es una pavada igual. Sí. ¿A dónde están todos mis archivos? Porque yo los veo nada más en cuando abro el Eclipse. Ahora te muestro. Vale. Ahora te muestro. Esperá que... ahí presento mi pantalla y te muestro. Y te voy a mostrar también cómo buscarlo de manera más fácil. Ahí está, ahí abrió. No, pensé que me ibas a preguntar cuántas tazas de arroz por agua o algo así, no sé. Presento mi pantalla. El arroz es engañoso, porque yo sé cuánto lleva. Pero vieron que siempre cuando uno pone, dice, esto va a ser poco. Y le termina mandando así la cosa y después tenés 7 kilos de arroz. Bueno, mira. ¿Qué pasó? Era un chiste, ¿eh? No es que vamos a hacer clase de cocina. Bueno, el tema es así, mira. La forma más sencilla de saber dónde están tus archivos. Botón derecho. Properties, acá abajo. Y fíjate que tenés location. Y te dice. User N Fernández. Esta es mi carpeta, ¿no? Eclipse Workspace. Y tenés inclusive un botón que te lleva a esa ruta. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto es, si lo querés entrar directamente desde el explorador, usuarios. Este es mi usuario. Tenés Eclipse Workspace. Y ahí están todos tus proyectos. ¿Sí? ¿Esto sabes para qué es? Antes... las aplicaciones guardaban dentro de la carpeta de instalación los propios proyectos. Y el problema que había era que después había algún problemita o qué sé yo, y queríamos reinstalar o borrábamos la aplicación porque rompía o por el motivo que sea, no nos dábamos cuenta y borrábamos todos nuestros proyectos. Entonces, ahora lo que se hace es, la aplicación se instala en un lado y tus proyectos en un espacio de trabajo. Entonces, vos borrás tu aplicación por el motivo que sea, y tus proyectos siguen ahí. Instalás de nuevo Eclipse y tenés los proyectos en el nuevo workspace. ¿Sí? ¿Se entendió dónde están? Por las dudas, si lo querés backupear o algo. Bueno, entonces. Yo creo una función de imprimir. Y una función de limpiar la pantalla. Y una de realizar una extracción. ¿Sí? Esta aplicación... digo, esta función se puede copiar exactamente igual para realizar un pago, ¿sí? Ahora, yo estuve pensando lo siguiente, ¿no? Para seguir ordenando todo esto que es un matete de cosas. Nosotros tenemos, ¿sí? Fíjense, cosas que nosotros podemos agregar. Mi función imprimir
¿Sí? Mi función imprimir, ¿qué imprime? Un mensaje. Que está acá. ¿Sí? Nosotros esta función le podríamos pasar por parámetro el mensaje que queremos imprimir y podríamos utilizar esta función para lo que nosotros querramos. ¿Sí? ¿Qué podría ser? Opción no válida, datos no válidos. ¿Sí? Lo que necesitamos hacer, se lo podemos hacer con la misma función. No sería tan complicado. ¿Por qué? Vamos a cambiarlo un poco. Esta función imprimir, nosotros dijimos que a una función le podíamos pasar un argumento y que haga algo con ese argumento, ¿sí? Ese argumento o esa variable que le voy a pasar, no se queden con la idea de que siempre tiene que ser un número. Puede ser cualquier tipo de variable. Entonces yo a esta función le puedo imprimir, le puedo mandar un string que sea mensaje, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer acá es, lo último lo hago en una sola línea. ¿Sí? Esto lo voy a sacar de acá. Y acá le voy a decir que en lugar de imprimir lo que dice ahí abajo, que imprima mensaje. ¿Sí? Que es la variable que yo le voy a mandar acá. Entonces, esto yo lo voy a cortar. ¿Sí? Me voy a quedar con esto para que quede copado. Y a esta función imprimir que está acá, le voy a pasar el mensaje. O lo que no corresponde. Ahí. Ahí. Y le voy a pasar ese mensaje. ¿Sí? Acá tengo que imprimir opción no válida. Entonces, imprimir. ¿Y qué le voy a pasar? Opción no válida. ¿Sí? Y esto lo borro. Punto y coma al final. Acá tengo que imprimir datos no válidos. Voy a llamar a la función imprimir. Y le voy a pasar datos no válidos. ¿Sí? Y fíjense cómo mi código empieza a quedar más ordenado. La misma función la utilizo las veces que necesite. ¿Sí? Yo acá, se me ocurrió hacer con todo esto exactamente lo mismo. ¿Sí? Siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces, función imprimir. Y le voy a pasar un string. Elimino. Función imprimir y le voy a pasar un string. Función imprimir y le voy a pasar operación no válida. Sí me va a poner arriba y abajo porque lo dejé en la función imprimir los asteriscos, pero no me importa. Si quiero, los saco. Si no, los dejo. Con esto, los voy a dejar porque se me ocurre hacer otra cosa. ¿Sí? Aunque lo podría usar tranquilamente. ¿Sí? Si yo le saco los asteriscos acá, está bien, no los va a tener a la hora de imprimir el mensaje, pero no me importa. Total, yo necesito que me imprima el mensaje. Nada más. Entonces, fíjense, la cantidad de veces que yo estoy escribiendo el systemout.println por uno solo. ¿Sí? Vamos a probar a ver si funciona o si sigue funcionando esto. Run as Java Application. Voy a poner la opción número 3, opción no válida. Sigue funcionando igual. Voy a poner la opción número 2, trabajo final, con el nombre. ¿Sí? Fíjense cómo yo fui cambiando todo. A mí se me ocurrió hacer algo. A ver si lo podemos hacer. ¿Sí?
Vayan pensándolo a ver si se les ocurre. Mientras yo voy a seguir cambiando mi función imprimir en todos los lugares donde lo necesite. Yo tengo dos menús. ¿Sí? Tengo uno que tiene tres opciones. Y tengo uno que tiene, ¿dónde está? Más arriba, ¿no? Perdón, uno que tiene tres opciones y otro, ay, de nuevo, uno que tiene dos opciones y uno que tiene tres. Ahí sí. ¿Sí? Está ahí y está ahí. A mí se me ocurrió, a ver si lo podemos hacer, pensémoslo cómo, agregar una función que me imprima el menú. ¿Sí? Agregar una función, esperen que lo quiero ver. Una función que me imprima el menú. Pero yo tengo dos menús. Porque uno tiene tres y uno tiene dos. Si yo quisiera hacer una sola función que me imprima el menú, ¿cómo la podría hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos inventar? Vamos a pensarlo así. Estamos en un bar donde hay dos platos, ¿sí? Y yo soy el cliente. Y les digo, tráeme un plato. ¿Qué me van a preguntar ustedes? Hay dos. ¿Cuál? ¿Cuál? Entonces, si yo quisiese ¿cuál? Una sola función que me imprima cualquiera de los dos menús, ¿esa función qué tendría que recibir? Me la acaban de decir ustedes. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cómo podría yo establecer una diferenciación con lo que sabemos hasta ahora? ¿Qué le tendría que mandar a esa función yo para poder determinar si me está pidiendo uno o me está pidiendo el otro? Una variable. Un dato de entrada. Un dato de entrada, el que sea. Un string, un número, lo que se les ocurra. ¿Sí? Entonces, tranquilamente, yo podría crear una función que me imprima los dos menús. Vamos a probar cómo sería. ¿Sí? Acá termina la última función, que es la de la extracción. Public. No necesito que me devuelva nada. Static. Void. Menú. ¿Sí? Este menú va a recibir algo. Que le vamos a decir, ¿qué dice acá? Public static. Ahí está. Pensé que lo había escrito dentro del otro menú. Este menú va a recibir algo. Todavía no la vamos a llamar. Vamos a construirla. Ustedes saben que si construyen una función y no la invocan en ningún lado, no hay ningún problema. Con lo cual, podemos copiar y pegar lo que necesitamos y ver si cumple con lo que necesitamos y, y si funciona. ¿Sí? ¿Qué variable podemos utilizar? La que se les ocurra. Si quieren usar un char, no hay ningún problema. Si quieren usar un entero, no hay ningún problema. Vamos a probar con un char. Char, tipo menú. ¿Ok? Entonces, cuando yo la llame, voy a preguntarle qué tipo de menú quiere. Entonces yo voy a preguntar, if tipo de menú igual a, voy a hacer algo. ¿Sí? Si no, voy a hacer otra cosa. Es un if clásico, ¿sí? Ustedes me pueden tirar cosas para que yo lo optimice mejor, ¿eh? Y ahora me van a decir a ver si esto que estoy haciendo lo podemos optimizar inclusive un poco mejor. Tenemos entonces ingreso opción, lo voy a tener que dejar acá para que la persona lo ingrese, ¿sí? O no, vamos a ver por qué. Me voy a copiar este texto que está ahí. Me voy a venir a mi menú. Si el tipo de menú es A, voy a imprimir ingresar y salir. ¿Sí? Si el tipo de menú es B, porque como nosotros vamos a invocar a la función, le vamos a pasar A o B, no vamos a dejar que vaya otro, con lo cual no hay ningún problema. Si es B, voy a imprimir este menú. ¿Sí? No habría ningún problema con esto. ¿Sí? Pero si yo quisiese que la opción que yo ingrese acá
que la opción que yo ingrese acá estuviese dentro de esta función, lo podría hacer, pero ¿cuál sería el problema? Vuelvo acá arriba, a mi main. Vuelvo a mi main. Yo en la función ingreso la opción que necesito, pero ¿qué problema me encuentro acá? Que yo tengo un switch. ¿Sí? Y el switch este me va a decir, ¿y pero OPC qué onda? ¿Cuánto vale? Nada. Porque si yo lo ingreso en la función, recuerden lo que nosotros vimos en la clase pasada, ¿sí? Si yo ingreso un valor en la función, si yo no tengo ninguna manera de decirle a mi main o decirle donde estoy invocando a la función cuál es el valor, me va a decir, no tengo ni idea de qué estás hablando. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si yo quiero seguir analizando este switch acá? La función me tendría que devolver un resultado, ¿sí? Devolverme en lugar de un void lo que la persona va a ingresar. Vamos a probarlo y después cualquier cosa vamos viendo. Entonces, yo quiero ingresar una opción acá, en la función. Me va a decir que no conoce lo que es OPC y tiene razón. Entonces también me voy a tener que traer de acá arriba lo que es OPC y lo que es el teclado. Las dos cosas. Esto. Después borramos. Total, la función, recuerden que no nos va a hinchar para nada. ¿Yo qué hice? En extracción lo puse. Ay, perdón. Ahí. Y lo traigo acá. ¿Sí? Y ahora también le voy a decir entero OPC. Igual a cero. Y por último, igual a cero. Lo mismo que yo estoy haciendo acá arriba, lo voy a querer hacer todo ahí y después sacar todo esto de acá y que me quede lo más limpio posible. Todavía esto no llama a nada, con lo cual no nos va a joder para nada. Entonces vamos a seguir analizando acá. Si yo llamase la opción menú, ¿qué va a hacer? Va a crear un escáner, va a crear un entero OPC igual a cero y va a permitir el ingreso de OPC. ¿Sí? Me falta ponerle el texto para que lo haga. Entonces también me voy a traer el texto que dice ingrese una opción. Tiki. Tiki. ¿Sí? Entonces, otra vez lo mismo, no va acá, va ahí, en el menú. Entonces, cuando yo llame este menú, le voy a indicar qué tipo de menú quiero que imprima, ¿sí? Va a crear mi escáner, va a crear mi opción OPC, me va a pedir que lo ingrese por pantalla, ¿sí? Y lo voy a tener que hacer en otro lado porque si no me lo va a pedir antes. Entonces, acá abajo. Imprimo el menú y después le digo qué quiero que ingrese. ¿Sí? Hasta acá está todo bárbaro, pero esto lo hace la función menú. A mí no me sirve que lo haga la función menú solamente, sino que me devuelva desde donde la opción... Desde la función se llama la opción elegida. Entonces, en lugar del void, le voy a cambiar por un int. Para que yo pueda decirle, después de todo esto, return OPC. ¿Sí? Ahí se me fue el error del menú. ¿Sí? Vamos a empezar a probar a ver si esto funciona. Pude haber mandado una macana, lo vamos a ver, lo vamos a ir corrigiendo. Entonces, con el primero vamos. Primero, acá. ¿Sí? Todo esto, yo ya no lo necesito, porque ya me lo hace el menú. Entonces, OPC, yo sí lo necesito, lo creé acá arriba, y lo necesito para analizarlo acá. Entonces, le voy a decir que va a ser igual a menú, y yo necesito que me imprima el menú A.
¿Sí? Entonces, llamo a menú, que me va a devolver un valor, y le digo que me imprima el menú A. Podría ser el H, el P, el J, el T, la letra que ustedes quieran. Solamente que cuando ustedes pregunten en la función, pregunten por el mismo tipo. ¿Sí? El menú A me va a imprimir ingresar al sistema y salir. ¿Sí? Me va a pedir que ingrese 1 o 2 y me lo va a devolver. ¿Sí? Vamos a ver si funciona tal cual, por lo menos esta primer parte. ¿Sí? Entonces, fíjense, todo lo que saqué de mi main con una función. Vamos a limpiar un poco acá abajo. Clear. Voy a guardar. Java Application. Funciona. 2, salir. Salió. ¿Sí? Clear. Ejecuto de nuevo. Ingresar al sistema. Ay, qué pa, perdón. Puse de nuevo la 2. Mala mía. Mala mía. Application. Ingrese el número de cuenta. 12. N. Fernández, UWASD. Realizar una extracción, realizar un pago de servicio, menú principal. Menú principal, salir. Buenísimo, funcionó. ¿Sí? Ahora, yo tengo que hacer lo mismo. ¿A dónde? Acá abajo. ¿Sí? Entonces, todo esto no lo necesito. Lo borro todo. ¿Y qué le voy a decir? Lo mismo que le dije acá arriba. Nada más que le voy a decir, imprimime el menú B. ¿Sí? Vamos a probar si funciona. Run as Java Application. Ingresar al sistema. Ingrese su número de cuenta, la 12, N. Fernández, UWASD, ¿sí? Realizar una extracción, ay, perdón. Eso de Adobe me tiene re podrido porque no encuentro dónde está llamando eso. Entonces me volví loco porque pensé que lo arreglé y al rato aparecía de nuevo, re molesto. Bueno, menú principal, salir. Fíjense cómo empieza a limpiar mi código un poco. ¿Ok? ¿Más o menos se entendió lo que hice o lo que pretendía hacer? Está bien, Abel, no pasa nada. Cantame un tema, Abel, nomás. Nada. Bueno, ¿el resto? ¿Cómo venimos? No me prometo. Un mate. Yo lo que quiero hacer, o lo que intento hacer con este trabajo es, nosotros tenemos una versión que ya está funcionando. ¿Sí? Esperen que le contesto a la abuela de mis hijas una cosita. Bueno, yo lo que intento hacer es, nosotros tenemos nuestro proyecto final acá, ¿sí? Que yo en algún momento después se los voy a pasar, no se los quiero pasar ahora para que no se lo copien todo tal cual. Pero yo lo tengo acá, ¿sí? Lo que intento hacer es lo mismo, pero empezar a optimizar mi código, ¿sí? Para todo aquello que sea redundante, o sea, que yo lo escriba N cantidad de veces, poder empezar a limpiarlo un poco, ¿sí? Todo lo que diga System Console Out Print, ¿sí? Yo lo voy a poder utilizar con mi función, ¿dónde estaba? Imprimir. ¿Sí? Pero ojo, que acá tenemos el mismo problema. Fíjense, imprimir me hace un println, de lo que yo le pase un println.
¿sí? De lo que yo le pase, un print ln. Y yo acá tengo, en algunos lugares donde tengo que hacer un print ln y otros donde tengo que hacer un print, como en estos tres casos. Por eso no lo metí en esa función. ¿Sí? Pregunta, ¿sí? Contésteme a alguien más de todos, ¿eh? Si yo quisiese que esa función me sirviese tanto para print como para println, aparte del mensaje, ¿qué le tengo que pasar? ¿Un if? Le tengo que pasar algún tipo de dato para que el if... Porque pues, no, puede ser otro tipo de dato. Lo que yo le tengo que pasar es algún dato para que pueda decidir si va por un lado o va por el otro. ¿Sí? Entonces, vamos a modificar esta misma función para seguir usándola para otras cosas. Yo le voy a pasar un mensaje y le voy a pasar, en este caso, con un int. ¿Sí? Puede ser un char, puede ser un chart, como hicimos con el otro. Pero quiero que se varíe, nada más que para eso. Entero, tipo mensaje. ¿Sí? ¿Y acá qué voy a hacer? Lo mismo que hice antes. If, tipo de mensaje. Vamos a hacer otra cosa, mejor todavía. En lugar de un entero, le voy a pasar un boolean. Un boolean es un tipo de dato que puede almacenar verdadero o falso. Nada más. No puede guardar otro valor. Entonces, le voy a decir, sí. Tipo de mensaje. Ay, perdón, este no. Voy a hacer esto. Si no, voy a hacer lo mismo, pero solo print. ¿Está mal escrito el else? Sí, está mal escrito el else. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Quién se anima? Esto no se los expliqué, pero ¿quién se anima o lo saca por deducción? Recuerden que el... Uy, ¿qué es esto? Ah, bueno. El booleano guarda dos estados, verdadero o falso. Como solamente puede guardar esos dos estados, ¿sí? ¿Por qué me está tirando error acá? ¿A dónde me está tirando error? Ah, ya sé, la función, claro. Como puede solamente guardar dos estados, no lo hace Java, sino que lo hacen todos los lenguajes de programación, yo le puedo preguntar directamente así. Si le estoy preguntando directamente por el nombre de la variable, le estoy preguntando, ¿es verdadero? Si no, es falso. Porque son esos dos estados. Entonces, si tipo de mensaje es true, va a ser el println. Si es false, va a ser el print. Entonces, ahora, ¿yo acá qué necesito hacer? Necesito hacer, aparte del mensaje, que sea un println. Entonces, le voy a decir true. ¿Sí? Verdadero. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta salida que está acá, el println. Este mensaje también necesito que sea true, porque necesito que haga un println. Este mensaje necesito que haga un println, que sea un true. Este lo mismo. Estos que están acá arriba, yo necesito que haga un print nada más, porque necesito que el cursor se me ponga al lado de la palabra. Entonces, mensaje, le mando el mensaje, coma, false. ¿Sí? Mensaje, ¿qué le pasa a esto? Imprimir, perdón. Imprimir, mala mía. Imprimir. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer acá. Corto.
pego, te lo saco. Y voy a hacer lo mismo una vez más con esto. Corto y pego y saco esto. ¿Sí? Entonces fíjense que es la misma función que la utilizo un montonazo de veces, nomás que le voy pasando los argumentos que necesito para que tenga un comportamiento o tenga otro. ¿Sí? Inclusive, esto lo vamos a hacer en la próxima clase, yo podría, esta parte de la verificación, ¿sí? De usuario y contraseña, la podríamos también encapsular en una función, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir agregando de a poco, así ustedes tienen tiempo de ir procesando todo esto, porque sé que es complicada esta parte de funciones, así que salir, sigue funcionando. Runas, application, 1, 12, Luis Hernández, WD, ASD. 3, 2, salí. Vamos a hacer una cosita para terminar la clase de hoy. ¿Qué es? Nosotros tenemos una función que nunca la utilizamos, y era limpiar pantalla. ¿Sí? Vamos a ver dónde la podemos meter para que funcione. ¿Ok? Entonces, ¿dónde la deberíamos utilizar? A ver, pensemos. Acá ingreso usuario y contraseña. ¿Sí? Si yo me equivoco, debería limpiar la pantalla y ponerme que los datos no son válidos. Vamos a limpiar la pantalla acá abajo. Java Application. Voy a ingresar al sistema. Voy a poner que la cuenta es la 13. El usuario está bien. Y la contraseña la pongo bien. Datos no válidos y me permite ingresar de nuevo. ¿Sí? Ingresar al sistema. Denis Fernández. No, número de cuenta 12. Denis Fernández. WD, ASD. Y ahí sí me deja entrar. ¿Sí? Una vez que me dejó entrar, también debería limpiar la pantalla. Con lo cual, si están bien usuario y contraseña, voy a limpiar la pantalla. ¿Sí? También limpio la pantalla ahí abajo. Ingresar al sistema 13. N. Fernández. W. ASD. Limpio la pantalla. Y ahí me permite. No, datos no válidos. Me dijo, ¿no? Ay, perdón. Tienes razón. 12. N. Fernández. W, A, S, D. Ahí está, oye, buenísimo. Salgo. ¿Sí? Bueno, fíjense que vamos ordenando un poquito todo esto, ¿sí? Para que sea un poquitito más legible. Se puede seguir con todo esto, ¿eh? Se puede seguir metiendo más cosas y más cosas dentro de una función para que mi main quede lo más limpio posible, sean todas funciones que se van llamando cuando yo las necesito. Lo que tengo que analizar bien es qué necesita esa función y qué necesito yo que me devuelva esa función para poder seguir trabajándolo. ¿Sí? La clase que viene vamos a meter algunos ejercicios de funciones aparte de esto, ¿sí? Y le vamos a seguir agregando cosas a este menú. ¿Sí? Se me ocurrió también a mí hoy a la mañana antes de empezar. No lo vamos a hacer hoy,
que inclusive podemos transferir a otra cuenta. Deberíamos pensar cómo, con lo que estamos haciendo, cómo podemos sacar de una cuenta validando que haya plata y mandárselo a otra cuenta validando que tenga el ingreso e imprimiéndolo por pantalla. ¿Sí? Ideas que se me van ocurriendo y que le podemos meter. Vayan analizando esta clase de hoy, qué fue lo que hice, qué fue lo que pretendí hacer, a ver si se entendió bien. E insisto con lo mismo. Claro, lo que hice es eso, generar líneas en blanco. No encontré yo cómo limpiar la pantalla. La verdad que es medio raro, pero yo no lo encontré, Clarisa. Lo que estoy haciendo es tirar líneas en blanco para que me tire para abajo el texto. Bueno, no sé, busquen la manera que ustedes quieran de decirme qué es lo que tengan que... qué es lo que quieren que practiquemos. Si quieren, mándenme mail, no sé, como quieran. Pero yo voy viendo y en base a eso practicamos. ¿Sí? Recuerden que tenemos 2 semanas de tiempo, así que nada, véanlo. Ok, fíjate, no hay ningún problema. Después igualmente lo podemos como rehacer de cero para ver qué es lo que pretendía hacer en cada punto y ver si les despejo alguna duda. Pero bueno, eso. Bueno, creo que nada más por hoy. No se olviden. ¿Sí? Una consulta. Hay una forma, no sé si se dice así, de colapsar las partes que no estamos usando en ese momento en el código, como para cuando nos trasladamos de arriba abajo, no scrollear tanto para arriba para abajo, ¿o no? O sea, algunas líneas. Sí, hay, esperá porque me acuerdo cómo es el atajo justamente en Visual Studio, pero no me acuerdo acá, a ver. Pues se puede googlear, digamos. Sí, se puede googlear. No, está bien, está bien. Ahí está, mirá. Ah, con el menos, ok. Claro, porque es más fácil para saber no perderse a uno que no está tan canchero. Sí. Y no perderte dónde estabas. Genial. Sí, los puedo subir a los proyectos, pero bueno, nada, mi miedo es que se lo copien tal cual y no lo entiendan. Por eso yo, si quieren se lo subo, pero es su compromiso de verlo y tratar de replicarlo, no replicarlo, pero por lo menos que les quede claro qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Que copien y peguen mi código y, ah, anda, joya, ya está otra cosa, porque no les sirve a ustedes tampoco. En definitiva, están acá para practicar y si se copian y pegan no tiene sentido. Pero bueno, yo se los subo. Bueno, nada más por hoy, chicos. Pónganme el presente. Está el formulario abierto unos minutos más. Y nada. Nos vemos la próxima clase y vayan poniéndome lo que necesitan. ¿Buen fin de ya? Ah, sí, estamos a jueves. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chao, profe. Buen fin de. Chao, chao. Chao. Nos vemos, profe. Buen fin de. Gracias. Buen fin de para todos. Buen fin de. Chao, chao. Profe. Sí. ¿Te paso una consultita? Sí. Rápida. Viste que en la parte de las inscripciones también aparece algo de formación superior. ¿Tenés idea de algo de eso o no? No, ni idea. No sabes, ¿no? No. O sea, aparece en la misma página, pero está abierta la inscripción, por eso te preguntaba. No, claro, por eso, la agencia que es la entidad, digamos, del gobierno que propone Codo a Codo, tiene un montón de oferta educativa de otros niveles, inclusive, formación sí. Superior es una formación técnica, parece, una sí. Tecnicatura, sí, sí. Por eso. No tengo mucha información ahí porque es otro sector que no corresponde a Codo, con lo cual mucho no sé, te podría leer lo que dice la página, nada más. Pero... No sé, sí estuve mirando, pero no sabía bien si era a distancia, porque no especifica tampoco mucho eso, y hay dos que están buenas, pero no quiero meter la pata y decir. No, pero fíjate si ahí tenés los teléfonos en contacto, a ver si podés preguntar. En la página de Codo a Codo, en la parte de contactos están los de todas las áreas, y está el de formación superior también. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. De nada, chau, chau. Buen fin de. Buen fin de.